Así que conjuras ilusiones, Tim.
¿Necesitas algo? Estoy reuniendo ingredientes para llevárselos al gastrónomo. ¿Has oído hablar del gastrónomo? ¿No has oído hablar del gastrónomo? ¿El autor de Sabor poco común? Es un mago de la espátula. Bueno, no un mago literalmente, pero... ¿Sabes? He oído que el gastrónomo se encuentra en Skyrim en este mismo momento. Ah, ¿necesitabas algo? No me gusta que me mande. Bueno, yo solía escaparme por la noche a ver si lograba tirar al suelo al buey grandote del patio de los Melena Gris. Y Mila y yo solíamos subirnos al tejado de Cuenca del Dragón a buscar huevos de pájaros. Pero ya no hago esas cosas. Mi padre siempre me pilla y entonces me meto en líos. Lo único en que pienso es en mi hijo, mi Zora. Lars es un blandengue. Ni siquiera es capaz de plantarle cara a una chica. Esos dos ya no... La mano de plata. Al fin se han atrevido a atacar Jorvaskea. Acabamos con casi todos ellos, pero creo que unos cuantos... ¿Dónde has estado? Espero que fuera importante, porque eso significa que no estabas aquí para defenderlo. La mano de plata. Finalmente reunieron el valor suficiente como para atacar Jorvaskea. Los rechazamos, pero el viejo, Kodlak, ha muerto. No, pero se largaron con todos nuestros fragmentos de Guthrum. Pero tú y yo vamos a ir a reclamarlos. Llevaremos la lucha a su campamento principal. No quedará nadie con vida para contar sus historias. Solo se cantarán canciones sobre Jorvaskea. Vengaremos a Kodlak. Y antes de que acabe, sabrán lo que es el terror. No dejes a ninguno de ellos con vida. ¿Quieres recibir una lección de sabiduría nórdica? Uno no conoce de verdad a una mujer. ¿Eh? ¿Eh? Siempre busco. Mi padre era legionario, como su padre antes que él. Supongo que ni siquiera me planteé dedicarme a otra cosa. Mantente alerta.
Todavía me duele donde recibí aquella flecha. Odio a los arqueros. Venga, deja de quejarte. ¿Hay alguien ahí? ¡Te comeré! Los nórdicos de verdad nunca se echan atrás. Los nórdicos de verdad nunca se echan atrás. ¡Ya me he hartado de ti! ¡Hemos perdido! ¡Retirada!
que sabes hacer? ¿Esto es todo lo que sabes hacer? ¡Colgaré tu cabeza en la pared como ¡Por Skyrim! ¡Vamos! ¡La victoria es nuestra!
hay alguien ahí. Debería haber venido aquí. Volvamos a Jorvasker. Tenemos que presentar nuestros respetos al espíritu de Kodlak. Probablemente los demás ya hayan preparado el funeral de Kodlak. Ven a la Forja del Cielo para presentar tus respetos. Me han contado lo que hiciste. Cómo mataste a esas brujas repugnantes. Bien hecho. Has portado bien conmigo. Eso ya es algo. ¿Quién va a comenzar? Yo lo haré. Ante la llama antigua. Nos lamentamos. Ante esta pérdida. Lloramos.
por los caídos. Gritamos. Y por nosotros. Marchamos. Del circo. Retirémonos a la forja inferior a llorarlo. ¿Aún tienes los fragmentos de Buzra? Tengo que prepararlos para volver a montarlos. No te pongas tan cursi conmigo, muchacha. Por supuesto. Existe otra pieza. No sé si soy la persona más indicada para husmear. Gracias. Estaré aquí. ¡Ojo con lo que haces! He estado sirviendo. ¿Has vuelto? Gracias. Tus hermanos de escudo se han retirado a la forja inferior. Creo que te están esperando. No le importa la venganza. No, Fangas. Y no se trata de eso. Deberíamos estar honrando a Kodlak, sin importar qué pensemos sobre la sangre. Tienes razón. Es lo que quería. Y se lo merecía. Kodlak solía hablar... La forma de limpiar su alma, incluso en la muerte. Ya conoces las leyendas en torno a la tumba de Isma. Las almas de los heraldos escucharán la llamada del acero del norte. Ni siquiera podemos entrar en la tumba sin Buzra y está fragmentada, como ha estado durante mil años. Y los dragones no eran más que historias. Y hubo un tiempo en que los elfos gobernaban Skyrim. Que algo exista no significa que deba existir. La espada es un arma, una herramienta. Y las herramientas se rompen y se reparan. ¿Es eso? ¿Has reparado la hoja? Esta es la primera vez que dispongo de todas las piezas gracias a nuestra hermana de escudo. La llama de un héroe puede volver a forjar lo que una vez se quebró. Las llamas de Kodlak alimentarán el renacer de Uthlan y tú volverás a reunirte con él. Como portador de los fragmentos, tú deberías ser quien porte a Uthrat en la batalla. Los demás, preparaos para viajar a la tumba de Isgramor por Kodlak.
Eres alguien que se encarga de que las cosas se hagan y es un gusto. Ponte algo de ropa, idiota. ¿Estás buscando a Nacin, mi marido? Búscalo en el trasero del Jarl. Es lo único que vengo. Vaya. Tengo buenos artículos si quieres comprar algo. Dentro hay más. Ni se te ocurra.